Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Seguimos jugando en el capítulo 4 de la ciudad de Geofron, que es el City, para Mac. Había quedado creando esta zona residencial al lado del aeropuerto. Y vamos a ver si conseguimos disparar un poco más la economía. Tenemos 3.938 de habitantes, un beneficio de 2.000, pero me siguen saltando las alertas de sanidad y de policía. Bueno, vamos a ir por pasos y a ver cómo un asesino anda suelto. Bueno, poco a poco. Vamos a ver. Se van ocupando zona. Basura, vamos a ver. Cinco mil habitantes. Incendio fuera de control, afectará alguno de tu casa. Pero no me marca la casilla de bomberos alerta. Bueno, vamos a ver. Primero. Uf, ahora sí, ahora me ha saltado también el bombero. Bueno. Una sanidad. Bueno, tres muertes diarias. No tengo una sanidad. Total, 700. Clínica 400. Voy a colocar una clínica. Aquí es una. Habitaciones. Y una ambulancia. Ya no tengo nada más. Bueno, por este momento una. Esa conocida esa 23 muertes. Vamos a ver. Voy a probar con. Casa Kelly, Roseta. Delitos cometidos al día. 15 delincuentes diarios, 40 diarios. 8.080. Vamos a ver. Es que ahora tengo pocos beneficios, ahora tengo 1.700. La sala de juegos. Vamos a ver el distrito policial. Atención a estos altos. 8 de policía, 4. La torre la tengo cerrada. Voy a encenderla. Robo en curso. A ver. 220 de momento de pérdidas, pero ya tengo beneficios. ¿Veis? Ingresos gastos, 300, 430. Turista 61, todos de rango medio, de clase baja y de clase media un poco. Clase alta ninguna, sería el morado. El 22 de noviembre, no entiendo por qué se mueve tanto el nuevo autobús. La regla grande, el casino monstruoso. Voy a llamar la atención a turistas de clase media. Cierra de momento.
chavos. 51 minutos de espera. 3 autobuses solo. Vamos a aprovechar. Y vamos a colocar otro. Otro más. Vamos a hacer capaz de hacer aquí arriba. Población 9.132. Minutos de espera 50. Ha subido en 400 pasajeros diarios. A ver, un poco. No me gusta, normalmente entre 20 minutos o así ya es una cosa normal. 51 minutos es descarado ya, no me espero. Y algún tiempo colocaremos el tranvía. La policía. Altos están construyendo. Vamos a llegar a los 10.000 habitantes. Ya están caídos un poquillo. En 9.888. La torre de Tokio de 2.000 elementos, 7.340 al día. Está muy bien. 33.000 al casino. Carriles. Entonces, 11 muertes, aún son muchas, ahora lo hacía la mitad, pero son bastantes. El cartelito, alguna ambulancia más, a ver si conseguimos bajar más esa cifra. Y la policía, vamos a ver, los coches, 15.000. Comunicaciones, a lo mejor llega la señal, mejor. Desde la torre, vale, los coches llegan a los avisos. 15 delitos cometidos al día. Vamos a poner la torre, a ver si cobro esos 1900. Ahora, la torre por ahí, seguimos. Reservado, quería poner como un bosque, pero bueno, al ser tan pequeñas las ciudades no hay que exprimir al máximo. Felicidad, felicidad. Los incendios siguen fuera de control. Bueno, primero la policía, la sanidad, luego iré a por los bomberos, que de momento aguantan. ...4.266 de beneficio, ya hemos rebasado los 10.000 habitantes. Y se puede decir que hemos salido de la crisis y ahora vamos a levantar la ciudad con turismo basado en los casinos. De momento solo el monumento de la Torre de Tokio. Pero cuando tenga fuertes ingresos colocaré otro monumento. Hay algún edificio de madera.
parece haber demanda de residencial de clase alta. Y sube la felicidad. Pero también hay falta de operarios. ¿Veis los cuadrados? Donde salen los muñequitos amarillos. Es falta de mano de obra. Ahora el problema es ese. Siguen construyendo edificios altos. Así que voy a ir actualizando las carreteras con el tiempo. Bueno, más parques. Pero lo vamos a dejar aquí. Y ya en el capítulo 5 continuaremos con la ciudad. Y a ver si conseguimos ya abrir el casino grande y levantarla del todo. Han vuelto a caer bajo los 10.000 habitantes. Pues están reformando edificios. Y bueno, aquí lo dejo. Ya sabéis, si os gusta, suscribiros. Like, dedito arriba. Y nos vemos en el capítulo 5. Muchas gracias de nuevo por visitar mi canal. Y hasta pronto.